Hola, mi nombre es Dayana y hoy vamos a compartir una historia. Empecemos con algunas preguntas. ¿Qué tamaño tienen las ballenas? ¿Dónde viven las ballenas? ¿Cómo se mueven las ballenas? Ahora voy a leer la historia Berta la ballena bondadosa. Recuerda ponerte cómodo y estar muy atento a la lectura. Berta es una ballena. Vivía con su familia de ballenas en el océano y ahora vive en el parque natural. Como todas las ballenas, Berta tiene aletas en vez de patas. Las ballenas comen algas. Lo que más le encanta es dar brincos por fuera del agua. Su mejor amigo es Daniel el delfín. Daniel es también muy alegre. Siempre están de buen humor y les gusta ayudar a los demás. Cuando vivían en el mar, Daniel y Berta liberaban a los pulpos de las redes de los barcos. También alejaban a los tiburones y a las aguamalas. Berta la ballena se preocupaba por limpiar el fondo del mar. Recogía las botellas, los plásticos y la basura que tiraban las personas. El delfín y la ballena enterraban los desechos en el fondo del mar. Berta es muy bondadosa, hace cosas buenas por los demás. Y a serrín, a serrán, Berta la ballena ya se va. Ahora piensa en la historia y responde las siguientes preguntas. Puedes pedir apoyo a alguien en casa. ¿Cómo es Berta? ¿De qué se alimentan las ballenas? ¿Qué aprendimos de Berta la ballena bondadosa? Ahora leamos juntos la historia de Berta la ballena bondadosa. Berta es una ballena. Vivía con su familia de ballenas en el océano y ahora vive en el parque natural. Como todas las ballenas, Berta tiene aletas en vez de patas. Las ballenas comen algas. Lo que más le encanta es dar brincos por fuera del agua. Su mejor amigo es Daniel el delfín. Daniel es también muy alegre. Siempre están de buen humor y les gusta ayudar a los demás. Cuando vivían en el mar, Daniel y Berta liberaban a los pulpos de las redes de los barcos. También alejaban a los tiburones y a las aguamalas. Berta la ballena se preocupaba por limpiar el fondo del mar. Recogía las botellas, los plásticos y la basura que tiraban las personas. El delfín y la ballena enterraban los desechos en el fondo del mar. Berta es muy bondadosa, hace cosas buenas por los demás. Recuerda que debes practicar la lectura en casa para volverte un experto. Nos vemos pronto en una nueva aventura de lectura. ¿Quién será nuestro próximo personaje? ¡Chao!